Los padres sabemos que comunicarnos a veces con nuestros hijos no es una tarea fácil. Los chicos sienten que uno no los entiende y una vez se pregunta, esta personita de dónde vino, porque no es posible que sea mío, porque no, no estamos hablando el mismo idioma. Y es que estamos hablando un idioma entre generaciones. Y en realidad es muy diferente. El mundo en que los jóvenes se desarrollan hoy no es el mundo que era hace 20, 30, 40 o más años. La vida allá afuera es dura y es difícil. Y lo único que queremos los padres es ayudarles a tener las herramientas para que puedan tener un proyecto de futuro de vida. Hoy pues nos encontramos acá presentes para dar clausura a un acto importante que hemos realizado, promovido por la Organización Mundial de la Salud, que es el programa de Familias Fuertes, Amor y Límites. Sin duda alguna, esto nos va a contribuir para mejorar en múltiples aspectos, la prevención y la promoción de la drogadicción, del alcoholismo y del embarazo precoz. Todo esto va a generar en cada una de ustedes, cada uno de los que tuvieron la oportunidad de estar recibiendo la capacitación, de reflexionar en torno a esa problemática que está agobiando a todo nuestro país, muy específicamente haciendo énfasis en lo que es el tema de la drogadicción y el alcoholismo.